gente que viene y que va. Un querido vecino, un misterio guardado, te espera en el Marcos Paz. Es porque estamos viendo la otra mirada que nos ayuda a pensar en las cosas cotidianas que pasamos por alto. Hoy vamos a disfrutar un lugar escondido, una esquina olvidada, la vía que no está más, un rincón en la plaza, un balcón adornado. Te espera en el Marcos Paz. Hola, muy buenas tardes. Marcos Paz, La Otra Mirada, les da la bienvenida como todos los días aquí en el espacio de la televisión pública. Y tenemos muchas cositas preparadas para todos ustedes. En este caso, vamos a darle la bienvenida a Leandro Ruiz, que no solamente va a estar en nuestra producción, sino que va a tener informes y cosas muy lindas que nos van a preparar en distintos bloques. Aquí hubo una semana muy especial, que fue la actividad del espacio, todo lo que significa el ARSAT 1, el ARSAT 2, tiene mucho que ver con la Argentina, pero ¿quién mejor que Leandro para que nos lo explique? Todo esto aquí en Marcos Paz, La Otra Mirada. El día 6 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la resolución 54/68, declara Semana Mundial del Espacio a la semana comprendida entre el 4 y el 10 de octubre, para celebrar cada año, a escala internacional, las contribuciones de la ciencia y la tecnología espacial al mejoramiento de la condición humana. Teniendo presente que el 4 de octubre de 1957, se lanzó al espacio ultraterrestre el primer satélite artificial de la Tierra, el Sputnik 1, lo que abrió el camino para la exploración del espacio, y que el 10 de octubre de 1967 entró en vigor el Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes. El 16 de octubre de 2014, la Argentina lanzó el ARSAT-1 con el cohete Ariane 5 a cargo de la empresa Ariane Space, desde la base espacial establecida en la isla Kourou 1 de la Guayana Francesa. Está localizado en el slot geoestacionario de la longitud 71,8 grados oeste, que anteriormente ocupaba también el satélite argentino Nahuansat A1. Es un satélite de comunicaciones geoestacionario operado por la empresa propiedad del Estado argentino ARSAT. Fue construido también por la empresa argentina INVAP. El ARSAT-2, otro satélite de comunicaciones geoestacionario argentino, fue lanzado el 30 de septiembre pasado. Está localizado en el slot geoestacionario de la longitud 81 grados oeste. Su cobertura será tanto Sudamérica como gran parte de América del Norte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage de ZAP, décollage. We'll be right back.
Cabe destacar que el ARSAT-1 y el ARSAT-2 fueron los primeros satélites especificados, diseñados, financiados, desarrollados, ensamblados y probados en la Argentina a cargo de técnicos de este país. El 50% de los satélites está hecho con piezas de fabricación argentina, idéntico porcentaje que tienen los satélites geoestacionarios fabricados en Francia, uno de los países con más experiencia en el rubro, en tanto que la totalidad del software fue desarrollado en Argentina. Tras esto, el país se convirtió en una de las 8 naciones del mundo que desarrollan y producen sus propios satélites geoestacionarios. Junto con los Estados Unidos, son los dos únicos en el continente americano, y fue el primer satélite de su tipo construido por un país latinoamericano y puesto en órbita. Seguimos aquí en Marcos Paz, la otra mirada, de esta forma. Belu y Agu, que son las chicas que siempre están con nuestros vecinos para hacerles preguntas y demás, va a tener una palabrita curiosa para que todos compartamos un significado que de pronto no sabemos utilizar porque está en el diccionario, pero no lo sabemos. Todo esto y mucho más aquí, con la palabrita curiosa en Marcos Paz, la otra mirada. ¿Sabes qué significa zafarrancho? Zafarrancho. Tengo una leve idea de lo que es porque lo utilizo con los scouts, esa palabra. Muy bien, bueno, está perfecto. ¿Y a qué te suena esa palabra cuando la escuchas? A un campamento me suena. ¿A un campamento? ¡No! ¡No! Yo te voy a dar 3 pistas y ahí después vos me decís qué crees que significa. Bueno. ¿Sí? ¿Alguna vez llegaste a tu casa y encontraste un zafarrancho? ¡Apa! No, no sé. Ahora me suena otra cosa. ¿Ahora se te abrió un poco la cabeza? Sí. Bien. Segunda pista. Vos, tu vida, ¿no es un zafarrancho a veces? Yo te puedo contestar que sí. Sí, a veces sí. Pero con lo que yo sé. Pero con lo que vos pensás. Claro. Bien. La tercera. Sí. ¿Te gusta tener cada cosa en su lugar? ¿O que sea un zafarrancho? Sí, supongo que sí. Bueno, ahora con todas estas pistas que te di y con todo lo que pensaste, dame una definición entonces de la palabra. Y puede ser, tiene que ser algo concreto. Sí, o puede ser a otro sinónimo. Mismo, ¿un zafarrancho? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Adivinaste! ¡Ganaste! ¿Que ya lo tenías desde un principio? No, en realidad no. Yo tenía una idea de lo que era zafarrancho, pero por conocimientos de scout nada más. ¿Y qué era? Y zafarrancho es cuando se toca el silbato y es una salida de emergencia. ¿Y se llama así? Zafarrancho. Cuando hay zafarrancho hay una emergencia, bueno, no sé, una tormenta, entonces tenemos que juntar las cosas de emergencia y salir al lugar más seguro. Pero bueno, es verdad, como dice mi compañera, aprendimos una palabra nosotras este día. Yo también. Bueno, gracias. Gracias, chicas. ¿Saben qué significa zafarrancho? No. No, ni idea. No, ¿y qué se les viene a la cabeza? ¿A qué les suena esa palabra? Zafarrancho. Una casa, un rancho de madera. ¡No! ¡No! Bueno, yo les voy a dar 3 pistas. La primera pista es, ¿ustedes no se consideran una persona zafarrancho? No sé qué es. No, es que no te puedo decir porque no.
Segunda pista. ¿Ustedes nunca llegaron a su casa y encontraron un zafarrancho? No sé. No, no. ¿Están más en las nubes todavía? Bueno, esta es la tercera concreta y ahí tienen que pensar. ¿Sí? ¿Les gusta tener las cosas, cada cosita en su lugar, o les gusta que sea un zafarrancho? Me gusta tener las cosas en su lugar. ¿Sí? Sí, a mí también. Sí, es todo ordenado. Bien, bien. Entonces, para darle una definición a este juego, ¿no? ¿Qué creen que significa ahora zafarrancho? Desorden, desorden. Bien, en coro. Bien, desorden. Muy bien, chicas, adivinaron. ¿Sabes qué significa zafarrancho? No sé exactamente qué significa ponerle la definición, pero en la película Los Aristogatos hay en un momento que dicen algo de zafarrancho y es como, hay como una movilización, algo de exabrupto. Puedo degradarte, ¿sabes? Bueno, zafarrancho. Un momento, no tan deprisa, yo soy el jefe y soy quien debe dar la orden. Doy la orden, zafarrancho. Te voy a dar tres pistas y después vos me vas a dar tu definición. ¿Nunca fuiste un zafarrancho? No. ¿Nunca llegaste a tu casa y encontraste un zafarrancho? ¿Un quilombo? Bien, vamos con la tercera, ¿Te gusta tener las cosas en su lugar o te gusta que sea un zafarrancho? Me gusta que sea un zafarrancho. ¿Te gusta que sea un zafarrancho? Bien, entonces con estas tres pistas y con lo que vos pensaste nos vas a dar la definición de qué significa. Zafarrancho es cuando las cosas están fuera de su lugar. Perfecto, adivinaste. Zafarrancho significa desorden. Muchas gracias. De nada. ¿Sabes qué significa zafarrancho? Zafarrancho, lo primero que se me viene a la mente es... zafarrancho, no sé, eso. Y sí, bueno, eso es lo primero que a lo que te suena la palabra. ¿Qué sería zafarrancho? Andate, capaz, corre, claro. No, 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 no. ¿Nunca fuiste un zafarrancho? Sí, yo creo que sí, tal vez sí. ¿Nunca llegaste a tu casa y encontraste un zafarrancho? Sí, en este caso sí. Por ejemplo, yo llegaba a mi casa y me había mandado alguna macana o algo y abría la puerta y veía que estaba mi vieja ahí, que me iba a decir algo y sabía que tenía que ir al zafarrancho. Zafarrancho. Y me tenía que ir porque si no... ¡Ay, me hiciste reírme! ¿Te gusta tener las cosas en cada cosa en su lugar o que sea un zafarrancho? No, me gusta tener las cosas en su lugar. Sí. Bien, ahora con las tres pistas que yo te di, vos me tenés que dar la definición. No sé, ¿desorden? ¡Sí! Muy bien, adivinaste. Muy bien. ¿Sabes qué significa zafarrancho? No, realmente no. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra? Y se me viene así un pibe de mi barrio de zafá pa' tu rancho, Gil. No, 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 no. ¿Nunca fuiste en tu vida a un zafarrancho? Y debo haber sido, me imagino. ¿Alguna vez llegaste a tu casa y te encontraste con un zafarrancho? Paso. Bueno, ahí vas acotando, vas teniendo más cosas, ¿eh? Esta es la tercera. Y última. ¿Te gusta tener las cosas en su lugar? Ah. ¿O que sea un zafarrancho? Ahora entendí todo, pero ya me lo redijiste. Sí, soy re zafarrancho, mal. Ahora entonces, danos una definición de la palabra. Un quilombo de desorden, un montón de otras cosas más.
Perfecto, adivinaste, adivinaste. Listo. No vas a tener que buscar en el diccionario, porque ya adivinaste. Es una palabra que está en el diccionario que no solemos utilizar, así como suena. Zafarrancho. Está reinformada ahora, qué bueno. Ya saben lo que es el zafarrancho, ¿eh? Y zafarrancho es una cosa que no tiene dimensión, ¿viste? Es una cosa que se hace mal, ¿viste? ¿Qué se le viene a la cabeza cuando escucha esa palabra? Y según del lado que la mire uno. ¿Y usted de qué lado puede mirar para opinar? Y para opinar la puedo ver del lado mejor, ¿viste? Un zafarrancho puede ser una cosa ahí simple, ¿viste? Una cosa simple, ¿viste? ¡No! En su vida, ¿usted nunca fue un zafarrancho? Y a veces fui, no permanente, viste, un ratito, viste, unas cosas. ¿Qué le parece que significa zafarrancho? Y es una ubicación en la vida, viste, que uno tiene que tomarla como referencia, viste, para ser más o menos, hacer acto de una persona regular, viste. No te digo buena, pero regular por lo menos, viste. Bueno, lamento informarle con mucha tristeza que usted no logró adivinar qué significa zafarrancho. ¿Le gustaría saber? Sí. Bien, yo le voy a decir, pero en Marcos Paz la otra mirada. Si quiere enterarse qué significa zafarrancho, va a tener que mirar Marcos Paz la otra mirada, ¿sí? Sí, ¿cómo no? Marcos Paz, la otra mirada. La otra mirada. Marcos Paz, la otra mirada, les dice que ahora está llegando curiosidades del mundo. El Strong Style, que tiene que ver mucho con las luces, esas luces LED y demás, pero en coreografía. ¿Qué, no me creen? Vamos a verlo.
Ahora vamos a disfrutar una nota, un testimonio. Él es Juan Carmona, tuvo mucho que ver también con la colonia, Ricardo Gutiérrez, y son testimonios que vienen muy bien para que nosotros aprendamos más sobre la historia del lugar. Aquí, en Marcos Paz, La Otra Mirada. José Carmona, y quiero ser parte de la colonia Ricardo Gutiérrez Marcos Paz. Llegué a la colonia en el año 1979, junto con mi esposa y nuestra primer hija de 4 meses. Fue algo muy difícil para nosotros, un matrimonio joven que llegó a un lugar desconocido, un poquito de miedo, sobre todo por el trabajo al cual íbamos, el trabajar y brindar el tiempo a jóvenes internos, faltos de familia, que éramos lo que nosotros teníamos como misión, suplantar eso que es tan difícil. Y así comenzamos en la colonia, y así fueron transcurriendo el tiempo, pasando los chicos. Muchas veces pensábamos si esos chicos se acordarían de ese matrimonio que compartía el hogar y sus horas y nuestra vida hace 35 años que vivimos y trabajamos en la colonia Gutiérrez. Creció mi hija y vinieron otras. Y fueron 5 las que compartieron ese tiempo y también con los chicos. Para nosotros fueron parte y son hoy en día muchos partes de nuestra familia. No sé qué contar para graficar eso. En este momento se me ocurre contar algo de Luis. Un muchachito introvertido que quería ser militar y llegó a serlo. Ingresó a la escuela de la Armada, se fue. Llegó el año 82 y llegó
la triste guerra de Malvinas. Y él fue uno de los que fue a Malvinas. Pasó el tiempo y lo buscamos. Y un día, hace poco menos de un año, recibí por Facebook un mensaje de Luis. Después de casi 30 años. Y empezamos a recordar cosas. Él nos dice viejos. Y recordamos aquella tarde que llegó a la colonia con su esposa. Con su esposa y una hija. Y le dijo, te presento a tu nieta. Eso es parte de la historia de la colonia Gutiérrez. Eso es parte de la historia de mi vida que quiero compartir. Historias como esas tendría muchas para contar. No puedo evitar emocionarme. Sin duda alguna, la historia de la colonia Gutiérrez y las vivencias de la colonia Gutiérrez me hicieron en un momento cambiar el destino, me hicieron pensar en brindar no solo con la experiencia, sino también con la especialización. Yo no había estudiado secundario, no había hecho secundario. Un compañero de la colonia Gutiérrez me hizo anotar. Hice el secundario y seguí estudiando y fui a la universidad y hoy soy licenciado en servicio social. No cumplo ese rol en la colonia Gutiérrez. En la colonia trabajo en la oficina jurídica, siempre con todo lo que tiene que ver con el chico. Hoy, por supuesto que ha cambiado el paradigma. Hoy la colonia Gutiérrez sigue brindando los servicios, que se entiendan bien la palabra servicios. Estamos, seguimos para atender a los chicos. Pero hoy es otra tipología. Ya no es más la antigua ley de patronato. Hoy hay otra ley que rige los derechos de niños y niñas. Y la colonia Gutiérrez pasó a ser una residencia de libertad restringida para jóvenes en conflicto con la ley. Si bien es cierto que es otro los problemas que tienen los chicos, ellos siguen siendo lo mismo. Y nosotros seguimos estando, tratando de dar lo que humildemente podemos, tratando de suplir eso que es tan difícil. Y lo comprendemos así. Y al principio dije que poca gente entendía el significado de nuestro trabajo. Y es verdad, es difícil de comprender, pero ahí está. Ahí está esa historia viviente. En nuestro pueblo tenemos la suerte de contar con ella. Desde 1904, años de historia han pasado. Y parte de esa historia, gran parte de esa historia, hoy, a lo mejor sin saberlo, nos cruzamos en la calle. Porque hay muchos de esos jóvenes que compartieron conmigo desde el año 79 viviendo en nuestro pueblo. Son ciudadanos de nuestro pueblo. Nos brindan sus servicios. Profesores de gimnasia, maestros que fueron alumnos de la colonia Ricardo Gutiérrez. Muchos de nosotros, sin sabernos,
Nos cruzamos con ellos todos los días. Pensemos que todos los días nos cruzamos y compartimos tiempo con parte de la historia de la colonia Ricardo Gutiérrez. Bueno, les agradezco profundamente a los que seguramente van a ver y escuchar estas palabras. Muchísimas gracias a todos. Marcos Paz, la otra mirada. La otra mirada. Estás mirando la TV pública de Marcos Paz, la nueva tele.